Hola, ¿cómo está? Déjeme presentarme, mi nombre es Henry Urrunaga, vivo en la ciudad de Nueva York y hago videos en la ciudad de Nueva York. Y debido al éxito del video anterior de cosas, siempre me pasa lo mismo. Debido al éxito de las cosas que no debes hacer en Nueva York, pues este video era cuestión de tiempo. Me mandaron muchísimos comentarios con historias que les pasó a ustedes en Nueva York. Y debido a eso y porque me lo pidieron, esta es la parte 2 de las cosas que no debes hacer en la ciudad de Nueva York. A ver, este nuevo episodio, esta nueva entrega, la vamos a comenzar desde el Staten Island Ferry. Yo vine en 2015, me acuerdo, y vine a este ferry, lo tomé, pues y había gente afuera dando boletos, tickets. Yo que decía, qué raro, pues me ofrecieron un boleto, pero mi inglés no era tan bueno, así que me salvó de ser estafado, me parece. Porque afuera, este ferry, el Staten Island, que te lleva muy cerca, por eso es famoso, te lleva muy cerca la estatua, puedes verla. Siempre está lleno porque es gratis, pero es un transporte público de la gente de Staten Island que vienen hasta aquí a trabajar, entonces no se cobra. El viaje normalmente es 20 minutos, pero afuera hay gente que cobra haciéndole creer a los turistas que es un viaje pagado, y para que no compres ticket de adentro te lo venden afuera. Varía desde 10 a 30 dólares, pero hay mucha gente que cae en el engaño, les digo. No caigan, este ferry que ven aquí es completamente gratis, no tienen que pagar absolutamente nada, pueden subirse las veces que quieran, no tienen que hacer nada, solamente tienen que entrar a la puerta, esperar a que venga el ferry y subirse. Y si quieren pues una experiencia un poco más exclusiva, que ustedes estén con menos gente ahora en la pandemia, pues pueden alquilar o comprar un boleto para un crucero, esos privados que te lleva alrededor de la isla de Ellis y alrededor de la isla Liberty también. Eso es su mejor apuesta. Y de última, pues podrían ir directamente a la isla. Que compren sus boletos en la misma boletería o por internet, chicos. Olvídense de comprar todo físico, compren todo por internet. Ahora se puede comprar absolutamente todo por internet y ustedes van a tener paz mental, organización, planeamiento, y se ahorran estar viendo estos videos de cosas que no debes hacer en Nueva York, porque la verdad todos los comentarios de ustedes me da bastante pena. Hay gente que pensaba pues que compró el crucero, uno de los comentarios, un chico me contó que compra el crucero, estos que te llevan alrededor de la isla, pues ellos te dicen, no vamos a la isla, te llevan alrededor, pero el tema del inglés a veces pues parece que nos... a mí también me pasó antes, no he hecho la culpa a ustedes, y no bajaron en la isla y él quería bajar en la isla. No les digo que no lo hagan, solamente les digo que tengan cuidado a la hora de venir a estos lugares donde hay muchos turistas. Donde hay muchos turistas es que va a haber mucha gente que se quiere aprovechar de la ingenuidad y la inocencia de ellos en su primera vez en la ciudad. Es mediodía y uno tiene que comer, así que... Y lo que quería decirle, chicos, es que pues ahorita mismo no está toda la gente trabajando en full en la calle. Digamos, la gente que estoy tratando de prevenir, porque pues... porque no hay turistas y no hay negocio, están desaparecidos. Pero esto sucede y va a suceder de vuelta cuando ustedes vengan a Nueva York, es lo más seguro. Y miren lo que me he comprado, ¿eh? Los que vieron el anterior video, pues vieron este lugar de comida, arroz con cerdo frito, pero esta vez he pedido pollo. Y me compré la versión grande, que creo que pedí muchísimo. Es demasiado para mí. Pero esto me alcanzará para todo el día, supongo. $6.50. Estamos en barrio chino, así que acá vamos a seguir el video. Ok, ahora estamos en el barrio chino. Oye, el barrio chino es uno de los lugares donde van a encontrar mucha gente vendiendo en la calle. Y este es un problema con las cosas que compras en la calle pensando que son originales. Pues vas a encontrar unas señoras aquí, normalmente son mujeres, que tienen una lista de carteras, carteras de lujo normalmente, muy costosas en la ciudad, y que ellas te ofrecen un precio mucho menor que el original. Butón, no sé mucho de carteras la verdad, pero esas carteras no son originales. Lo normal es que pues, una cartera Butón te cueste un precio bastante elevado y no creas encontrar
pues algo más barato en el barrio chino, porque son conocidos como son imitaciones, pero muy buenas. Es más, si tú les preguntas, ellas te la dicen que son imitaciones bastante buenas. Y el precio, pues tampoco es tan barato. Así que si quieres comprar una imitación de buena calidad, acá la puedes encontrar. Pero original. Ok, ahora estamos en la famosa pequeña Italia, Little Italy, como ustedes quieran llamarlo. Y es una zona bastante controversial para todo el mundo. A mí me encanta como el barrio chino, pero son lugares súper, súper sobrevalorados para mí. Honestamente, hay muchísima comida italiana en este barrio, sí. Es muy lindo el barrio, sí. Para caminar, para visitar, para conocer, lo recomiendo 100%. Pero para comer, hay muchos lugares en Brooklyn, en Queens, incluso en el Bronx, para comer comida italiana exquisita. Les digo, si no tienen tiempo, pues vengan a comerse algo aquí. Está un poquito más caro de lo normal, sí, porque hay mucho turismo por acá, pero vale la pena, sí, conocer el barrio y comerse algo si tienen la posibilidad. Y si quieren comprar souvenirs, acá también hay souvenirs baratos, pero siempre acuérdense que están en un lugar turístico y puede que les suban el precio, así que siempre traten de regatear, ¿no? A ver, ahora estamos en Midtown y estamos en el Empire State. Y vas a decir, bueno, Henry, ahora también el Empire State, ¿de qué tenemos que cuidarnos? Pues en sí, del building, del edificio, está súper bien para mirar. Pues yo no lo critico, la verdad me gusta a mí, yo he ido dos veces, así que no puedo decir nada sobre eso. Quiero decirles sobre alrededor de este lugar, hay mucha gente que se aprovecha de las filas largas que se producen cuando hay alto tráfico de turistas. A ver, son personas que te venden boletos, tickets, entradas para el lugar, diciéndote que te vas a ahorrar la cola que tú ves en la puerta, que a veces hay muchísima gente, tienes que esperar y te quieren vender entradas, te dicen que te las venden un poquito más caro por hacer la cola, pero cuando tú vas no hay fila, no hay cola, así que antes de hacer esto de comprar gente a la gente de afuera, pues cerciórate que no haya cola, o si hay cola y si quieres pagarlo, pues puedes pagarlo, si no entra directo, pero no les creas directamente a la gente que vende alrededor, en las esquinas de este lugar, porque se aprovechan también del apuro de la gente o de la ingenuidad del turista muchas veces. A ver, lo que ven atrás mío se llama el Madison Square Garden y esto sucede en todos los lugares donde hay eventos como el Broadway, los teatros, esto que hay conciertos y también en Brooklyn, en Barclays, que afuera hay gente que revende entradas porque se acaban muy rápido y se aprovecha de los turistas porque los turistas compran a la brevedad porque se tienen que ir o quieren ver el show ese mismo día porque no tienen más tiempo. Se aprovechan del apresuramiento o de la rapidez, de la velocidad de la transacción y te pueden vender entradas falsas que están muy caras, ¿eh? 100, 200, 300 dólares puedes perder si te venden una entrada afuera y entras y no pasa el sistema, así que ha sido estafado. Tenga mucho cuidado con comprar entradas de reventa afuera de los lugares porque muchas veces son falsas. A ver, estamos ahora en el Central Park y de lo que vamos a hablar el día de hoy, de lo que vamos a hablar ahorita es de las cosas que hacen los turistas. Mucho he visto esto y son los bicitaxis o los triciclos que yo le digo, que están en todas las entradas de Central Park. Van a encontrar mucha gente con estas bicicletas que se puede llevar turistas en la parte de atrás. Es un paseo lindo si están en el Central Park y no tienen que caminar, no tienen que hacer nada. Lo que tienen que quedar en claro desde el principio es el precio. Ok, esto no es tanto, pues puede ser y no lo puede ser, pero es una advertencia para que sepan más que todo. Ellos cobran por minuto, por eso hay mucho malentendido por el tema del inglés y te dicen 7 dólares, pero es por minuto. Varía de 5 a 7, pero no crean que es 7 dólares por todo el viaje. Nueva York no es tan barato, tienen que darse cuenta de eso. Y no solamente están acá, ustedes también saben dónde están. Aquí también en Times Square pueden encontrar los triciclos porque hay mucho turista que quiere pasear por la Quinta Avenida, por la Sexta Avenida, por cualquier avenida y tienen que preguntar el precio siempre. Agarre su traductor, muestren el traductor, pregunten el precio total o por 5, 4, 3 minutos, porque si no se pueden llevar el precio total de su vida, ¿eh? No sé por qué siempre termino de Times Square, pero acá pasa todo. Ah,
hablemos de estas tiendas. Mira, la que está atrás mío está cerrada justo, así que puedo hablar con libertad porque normalmente me botaban cada vez que llegaba con una cámara. Y son las tiendas de reparación de teléfonos o venta de electrónica, y que normalmente pues solamente le venden a gente que son turistas, que son de afuera. ¿Saben por qué? Porque son, digamos, cámaras, tecnología que no está garantizada que va a funcionar siempre, y por eso ustedes, como vienen por poco tiempo, se la venden ustedes y no tienen derecho a reclamo una vez que vuelvan a su país, y les cobran un poquito más de lo que normalmente valen estas cámaras. O lo otro que me han dicho, que uno me comentó, es que lo trajeron o él fue a preguntar, digamos, a esta tienda o una de estas tiendas de por aquí, diciendo de que el precio era tanto de una cámara, pero cuando fue a pagarla, a comprarla, al final le mostraron la cámara y la probó y todo, le subieron el precio como $200 más. Le dijeron que eran los impuestos por tecnología en Estados Unidos, los impuestos por compra extranjeros, le inventaron un par de cosas más que al final pues le salió casi el doble de lo que le dijeron. Así que chicos, no se dejen sorprender por estas tiendas de acá, normalmente no son buenas. Si quieren tecnología, pues vayan a Best Buy, a Target, que son tiendas por departamento, que son muy buenas, tienen garantía y lo pueden devolver en cualquier momento. Ya saben esto, por favor, no lo hagan. Mucha gente me ha comentado que les pasó eso en estas tiendas de acá, porque estaban apurados y querían comprar cosas a la apurada, y eso es lo que pasa muchas veces, aprovechan del apresuramiento de turista. Eso es lo que quiero decir, ya lo saben. A ver, yo creo que ustedes ya entendieron, ¿no? Que el turismo siempre jala, pues, y deben tener cuidado de comprar cosas en la calle, porque saben que los tours también que compras en la calle, pues, a todos les aplican una comisión o les suben el precio para que ellos puedan ganar un poco más. Así que también esa parte, pues, decidan si comprarlo en la calle, si están urgidos, o si pueden comprarlo todo por internet, que sería la mejor opción, porque es más seguro, saben que es todo verdadero, original, y se ahorran un chorro de plata en caso que lo tengan que hacer. Y estas se van a reír, perdón. Me van a creer, porque en tiempos de pandemia, pues los baños están escaseando. Hay restaurantes cerrados. Starbucks, que siempre era, o McDonald's, que era la salvación de todo turista, no está dando baño, están todos bloqueados. Así que no meen, orinen, miccionen en la calle, por favor, porque si la policía los agarra o alguien les echa dedo, les puede poner una super multa. Lo que tienen que hacer es hacer todo lo que tengan que hacer en su baño del hotel o el apartamento donde están quedando, o encontrar en su mapa, ponen en Google Maps baños públicos y van a encontrar que hay varios por la ciudad. Así que cuando sientan que están necesitados de baño, lo mejor es que comiencen a buscar en su mapa y se acerquen al baño mientras estén necesitados, porque pues de otra manera, más las mujeres, porque el hombre quizás por ahí puede conseguir algo más rápido, pero traten de no hacerlo en ningún caso, por favor. Aparte huele feo y se ve mal. Hoy mis amigos los muñecos de Disney y los de Marvel no están, ¿eh? No hay ningún personaje el día de hoy. A ver, no sé por qué seguimos en el Times Square, pero acá pasa todo. Acá tienen que tener mucha atención. A ver, en la primera parte no mencioné dos personajes bastante conocidos aquí en Times Square, y el primero es el monje falso. Es un monje budista que pide donaciones pretendiendo ser un monje verdadero, pero es un monje falso. Te muestra una lista de nombres que han donado anteriormente para, digamos, impulsar tu donación, pero no dones nada, porque es un tipo medio extraño, ¿eh? He visto que la vez pasada le gritaron por ser medio mañoso, pide dinero y se lleva así su vida. Se lleva la vida pidiendo donaciones como monje budista, porque normalmente los monjes budistas piden donaciones, pero muy temprano en la mañana, son a las 5 o 6 de la mañana. Este pues cambió de turno, cambió de horario para adecuarse al Times Square, pero yo creo que no le hagan caso. ¿Tú hablas español? ¿Tú hablas español? ¿Tú hablas español? Bueno, y el otro personaje que tienen que saber es un tipo que pide cambio siempre. Yo cada vez que vengo siempre me encuentra y me dice en inglés, luego cambia a español y está con terno, dice que le falta cambio para llegar a su casa, pero no, nunca llega a su casa, parece, porque... Yo hablo portugués. ¿También portugués? Ten cash. Todos los días nunca puede llegar a su casa, ¿eh? Todos los días te pide lo mismo, todos los días hace lo mismo. Lo veo todos los días. Todo esto depende de ustedes, chicos. Si ustedes tienen el corazón más grande que yo y quizás son más empáticos, pues háganlo, denle donaciones, regálenle propina. Pero a mí me gusta ganarme el dinero, me gusta ganarme mi trabajo. Y algo que no me quería olvidar, chicos, y que ustedes me contaron y que nunca me ha pasado a mí, porque a mí me ha pasado de todo acá,
es el tema de los hot dogs, de las salchichas, de los completos para los chilenos, que dicen que me causó risa porque pues yo no sé cómo se inventan estas cosas y o todo el mundo compra en el mismo lugar o todos los que venden salchichas se pasan la voz y hacen el mismo truco a todos los turistas, que vas y te dicen un precio, un tamaño, y cuando pagas te dan el producto, pues no es el mismo tamaño, te cobran 5 o 7 dólares por un hot dog pequeñito y tú te quedas con hambre y te quedas triste. Así que tengan cuidado si van a comprar hot dogs por esa zona, que son las turísticas, la quinta, la sexta, la séptima. Pregunten el tamaño y muestren su traductor o hagan señas, hagan mímicas de qué tamaño van a recibir el producto, porque normalmente pues parece que este es un engaño común y mucha gente, claramente, cuando tienes mucha hambre y pagas un precio y te dan un dedo meñique, todo el mundo se va a quejar, y claramente se quejaron en los comentarios. Me causó un poco de gracia porque ya no sé de dónde sacan tanto ingenio la gente acá en Nueva York, pero también tengan cuidado de eso. Estamos con el Rockefeller al fondo y todavía no abre el tema del árbol, y no va a haber hoy día, no va a haber el tema de la inauguración de las luces por toda la pandemia, pero esperemos que todo esto se acabe pronto. Algo que ustedes van a usar definitivamente en la ciudad si vienen por más de 3 días, y que lo recomiendo también, son las city bike. Hay un error que yo siempre cometía cuando comencé a alquilar, a rentar estas bicicletas, es que me las quedaba por más de media hora, y no sabía que si te la quedas por más de media hora, por más que hayas comprado el pase del día, te cobran 15 centavos más por minuto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tienes que rentar la bicicleta por el día, que normalmente es 12 dólares, y poner tu cronómetro 25 minutos en tu teléfono. Luego de eso manejas tranquilamente, y cuando suena el teléfono con el cronómetro, buscas un estacionamiento de bicicletas de City Bike, la devuelves y sacas otra, o puedes devolverla y sacar la misma para que sigas manejando. Eso lo hizo City Bike para que tenga rotación las bicicletas y no se la queden todo el día o la dejen tirada por cualquier lado. Tengan en cuenta esto si quieren usar estas bicicletas, que yo creo que las van a usar y no cometan el mismo error que yo cometí. Este es un poco más de etiqueta, para que no lo hagan. Pues todos, a mí me ha pasado también que nos paramos en medio de la calle a ver un mapa o a leer un texto, a hacer cualquier cosa, y son calles transitadas normalmente, y pararte en medio de la calle pues incomoda a mucha gente, no solamente a los locales sino que también a los propios turistas. Así que pues no es algo grave tampoco, pero para lo que lo sepan también y lo tengan en cuenta, se paren a un costadito de la calle, se peguen a la pared o a un lugar donde no bloqueen el espacio para circular. Nada más, eso es lo importante. Siguiendo chicos con el tema de la convivencia aquí en Nueva York, o etiquetas, reglas de etiqueta, es el tema del español. ¿Ustedes creen que pues son los únicos que hablan español en la ciudad? Y no es correcto, hay muchísima gente que es bilingüe en la ciudad, y voy a invitar a Megan que pase al cuadro. Like a star. A ver, Megan, explícale a los chicos en español que hay mucha gente que habla español muy bien en la ciudad, y a veces pues nosotros hablamos cosas que no debemos hablar porque pensamos que nadie nos entiende. Pero, ¿qué tengo que explicar? Explícale a los chicos que hay mucha gente, que tú tienes muchos amigos que son de aquí, que hablan español. Sí, es casi la segunda idioma aquí, ¿no? Mucha gente lo habla. Mucha gente. Bueno, tu participación fue muy fructífera. ¿Muy qué? Yo siempre digo, es que si no pueden hablar el inglés muy bien, o usen traductor o intenten preguntar en español, porque la mayoría entiende, pero algunos pueden hablar. Puede hablar un poquito. Puede hablar un poquito, exacto. O lo pueden hablar bien. Ella habla muy bien, pero cuando le pones la cámara en la... Tengo miedo. Comienza a tener un poco de miedo, pero ella habla súper bien el español. ¿Súper bien? Así que no hagan cosas o no digan cosas en español. No hablan huevadas. Exactamente, no hablen huevadas enfrente de gente, ¿sí? Porque les pueden entender. Eso es lo que quería decir con todo esto.
A ver, chicos, no quería cerrar este video sin explicarles o contarles sobre la madre de todos los engaños. Y es el engaño o el truco o la estafa en el aeropuerto. Pero ¿cómo funciona? Hola, hola. Bueno, yo les voy a explicar esto de la estafa del aeropuerto, que es muy importante que sepamos porque nos pueden perjudicar enormemente. Mi nombre es Mauricio Carvajal, yo soy dueño, creador de contenidos en YouTube también como Pasaje en Mano, y me pueden encontrar todos los enlaces de mis videos, que estoy haciendo varios videitos aquí en Nueva York. Gracias, Henry, por la invitación. Querido amigo, love you. Y bueno, cuando ustedes van a recoger las maletas, ustedes saben que el último proceso de cuando reempajamos la del avión es recoger maletas y prácticamente chapar puerta e irnos. Ojo, pestaña y ceja. Cuando tú agarres maleta y te vas a lo más común, que es agarrar el train, ahí tenemos que tener cuidado. Bueno, estás en el AirTrain, pero ojo, no todos toman transporte público porque la gente tiene su dinerito para seguir a Nueva York a gastar y prefieren tomar taxi. He aquí la clave para la estafa, lamentablemente. Bueno, hay gente que se va a acercar a ti. Joven, ¿te ayudo? Joven, ¿te ayudo? Con las maletas se van a querer ser cariñosos, se van a querer hacer los mejores amigos, y tengan mucho cuidado porque ahí es donde mayormente la gente sale perjudicada. Y a ver, como dice Mauricio, Pasaje en Mano, ¿cómo te perjudican? ¿Cómo lo hacen? Pues te agarran ahí, como él explicaba, del aeropuerto, y te ayudan a llevar las maletas a su carro, a su taxi. Pues tú te sientes bien recibido a la ciudad, y lo que hacen es poner las maletas en el taxi, te llevan, caen un precio, te llevan al lugar donde te tienen que llevarte, y después te dicen que han pagado peajes, que los impuestos, que la carrera fue más larga, y te suben el precio hasta 400, 500%. Una chica me contó que ella quedaron en $100 y al final tuvo que pagar 400 porque no le querían devolver las maletas. Así que tengan muchísimo cuidado con estos tipos que están afuera, son aprovechadores, estafadores. Tomen taxis amarillos, siempre les digo, o tomen transporte público. Nada más, chicos. Nada más. Y ahora sí, muchachos, el aeropuerto es lo básico que deben saber porque es el comienzo de su viaje y de eso depende la onda, el humor que vayan a tener todo el viaje. Imagínense si los estafan al comienzo de su viaje, pues van a tener una predisposición mala con la ciudad y eso no debe pasar porque pues no debe pasarle a nadie, la verdad. Esos tipos aprovechan de mucha gente y no deberían estar ahí. Pues ya están advertidos, ya lo saben. Aquí se acaba el video, chicos. Espero que les haya gustado esta segunda entrega y ya no tengo que repetirlo, ¿no es cierto? Me gusta. Comenten si saben algo más, si puedo hacer una versión 3 quizás, pero no lo sé todavía. Compartan el video, que es gratis, importante. Suscríbanse si no lo están, activen la campanita para que les llegue la notificación y hasta el siguiente video, chicos. Muchas gracias por todo, espero que este video haya cumplido con sus expectativas. Ahora sí nos vamos, muchas gracias a todos ustedes. Henry desde Nueva York se despide y gracias a todos por seguirme en Instagram. Me han llegado muchísimos mensajes muy lindos, ustedes, que les ha gustado los videos. Gracias a todos. Y si no me siguen en Instagram, pues, ¿qué esperan? Instagram.